podcast, actives las notificaciones, le dé me gusta a este video y que lo compartas con más personas que pueden divertirse y entretenerse viendo este video. Hoy quise traerles un video como que sé que a ustedes les gusta, que son videos relacionados con mi carrera de medicina, y quise enseñarles cómo era una rutina ahora que entré al ciclo de cirugía. Yo el lunes, hoy es viernes, y el lunes inicié en mi ciclo de cirugía. Yo antes estaba dando el ciclo de psiquiatría, ya lo finalicé. Ahora, el ciclo de cirugía se divide en diferentes partes. La primera semana a mí me toca rotar por el área de consulta, o sea que yo voy a ir con los médicos a dar consulta, atendiendo los pacientes y eso. Entonces, esa es la semana que yo he estado dando. Hoy finalizo esa semana, ya el próximo lunes inicio en el área de cirugía, que es entrando a cirugía, ahí asistiéndole a los médicos y todo eso. Entonces, hoy finalizo esa parte y quería enseñarles cómo era mi rutina. Así que si ustedes están preparados para eso, iniciemos con este video. Lo primero, ya yo le había enseñado ahorita, más o menos, cuando me levanté. Normalmente siempre me levanto a las 7 de la mañana. Déjeme atacar a mi papá porque tarde, son las 8 en punto. Y a las 8 es que tengo que estar allá. El hospital no me queda lejos, me queda cerca, pues yo soy de aquí mismo, de Cotuí. Y el hospital es el de aquí de Cotuí en el que yo estoy haciendo este ciclo. Entonces, tengo que ir siempre con mi pijama. Puedo utilizar una pijama de cualquier color en este hospital porque no hay residente. Y en mi esteto, mi identificación, mi carnet y mi placa, que tienen ahí el nombre y tiene todo ahí, vean, ese. Y tengo mi cangurera con todos los equipos que necesito y mi tabla para anotar cualquier cosa. Y siempre recetario, porque los recetarios uno siempre lo necesita. Y claro, un lapicero. Y a nadie le presten lapicero. Miren, si me piden lapicero, yo digo que no tengo. Si me dicen, usted siempre tiene que estar con lapicero, no me importa. Pero si no, va a estar comprando lapicero todos los días, porque se necesitan a cada rato y ellos no te lo devuelven. Dios mío, papi. Entonces, ya yo estoy lista. Solamente estoy esperando a mi papá, que también tiene que ir a trabajar para allá. No sé si se va a quedar en Casadi o va a ir para el hospital también, porque mi papá trabaja allá en el hospital. Entonces, no sé dónde se va a quedar. Hay veces que yo voy, dejo a mi papá en la clínica y voy para el hospital, o hay veces que nos vamos los dos directamente para el hospital. Hoy no sé dónde va a ir primero, si a la clínica o al hospital. En fin, que estoy esperándolo a él y luego voy para allá. Lo que uno hace allá generalmente, entra a consulta, uno ve las patologías con las que llegan los pacientes, así uno se va relacionando, va viendo cómo tratan, cómo es el trato, cómo es el tratamiento, cómo se evalúa bien, cómo el médico directamente trata con el paciente, o sea, cómo lo va evaluando, cómo lo va diagnosticando, en qué se basa, o sea, ya en lo real, en lo literal, porque en lo práctico que diga, porque uno simplemente en la universidad estudiaba y estudiaba, pero ahora lo estamos viendo en lo práctico y por eso vamos, le ayudamos al médico en cualquier cosa que haya que ayudarle, evaluación del paciente, recetándole cualquier cosa, o sea, anotándolo en la receta. Eso es más o menos lo que uno hace ahí. Y eso es lo que hemos sido. Nosotros tenemos de 8 a 10, entramos con ortopedia, que siempre va primero, y de 10 a 12, luego está cirugía. Oh my God, papi, sí dura. Dios mío, el papi no sale. Dios, yo estoy hasta nerviosa. A papi no le gusta que yo lo grabe, mis hijos. Perdónala. Oye, mis hijos, miren quiénes son mis compañeros. Está Raisi Nicole y Adi Manuel Cabrera. Wow, él se cotiza, el niño se cotiza. Oigan, ellos son mis compañeros. Ustedes saben que yo les dije que rotamos. Nosotros estamos rotando y estamos los tres juntos. Mira, Adi, quitando. Él no quiere salir para ese señor. Este cotiza, muchacho, pero
nosotros ustedes saben que vamos por consulta, después de consulta para cirugía, después emergencia y luego sala. Ajá, en planta. Y nosotros somos los tres que vamos a ir estando rotando juntos por las mismas áreas. Entonces, los médicos superpoderosos. Estamos esperando al doctor. Oigan, él dijo que le tienen que dar banda, señores. Oigan, nosotros estamos esperando al doctor que llegue. Para y es el coordinador de nosotras. Ajá, es el doctor. No puedo decir su nombre, pero es él. Ah, bueno, pues le dije coordinador. Quítalo. No, eso no es nada, pero ¿qué pasa? Bueno, hay muchos también. Sí. A mí el más sacando los jabones. Miren cómo ellos se secan la mano, ¿ves? Uno lo hacía así y el otro. Así. Salimos de cirugía. ¿Cómo fue la cirugía, Ray? Excelente. Hubo mucha tensión. No sé, estaban peleando esa gente. Estamos notando. Hubo mucha tensión. Nosotros estamos en el vestidor aquí. Sí, pero. Hay tanto la ropa de todos los médicos. Y efectivamente eso para hombres. Sí, porque era de ortopedia y eso está reggae. Habían 8 hombres ayudando. ¿Cómo 8? Un reguero de gente. Ahí nada más estaba la enfermera. ¿Y Heidi? Vamos, ¿verdad? Me está olvidando. Dice, blanco, ¿cómo se le va? ¿Y ahorita vamos a eso? Ahora, mis hijos, vamos a salir para irnos a consulta. Ay, ¿por qué llega el doctor de cirugía ahora? Let's go. No se me queda nada. No. Ay, mi cosa. Ah, está aquí adentro. Chicos, estamos aquí en el consultorio. Del doctor. Esperando al doctor. Entonces es así. No, yo supongo que sí, porque los otros están llenos. Hay que salir. Para esperarlo, para ver cuando llegue. Para explicarle mejor ese proceso, es que en esa semana en la que estábamos rotando por consulta. Debíamos de llegar a las 8, donde entrábamos primero con ortopedia de 8 a 10 y luego de día 12 con cirugía general. Como estábamos rotando por cirugía, debíamos de entrar a consulta con ambos médicos, con ambas especialidades. En fin, que siempre nosotros íbamos a la consulta a las 8 y terminábamos temprano regularmente, y ese mismo médico tenía cirugía siempre. Generalmente, bueno, y él nos llevaba con él a cirugía. A veces le asistíamos, a veces le asistían los que estaban ahí, que le tocaba esa área. En fin, que cuando salíamos de ahí, íbamos luego con el otro doctor a las 10 en consulta. Y cuando salíamos de esa consulta, también íbamos a quirófano a ver si ese doctor tenía cirugía, y si tenía, entrábamos con él, y si no, pues ya para la casa.